Amigos de Por los Caminos del Rock, les envío un saludo con todo mi cariño. Yo soy Alfonso Teja Cunningham. Algunos me ubican, otros más jóvenes probablemente no. Pero bueno, tenemos ya algunos 40 y tantos años participando en esta historia del rock mexicano. Bueno, ¿por qué me gusta el rock? Es muy fácil saberlo, ¿no? A mí a los 12 años me llegó el virus, ¿no? Todavía no llegaban los Beatles, los virus, ¿no? Pero a mí ya me gustaba esta música y alcancé de refilón los últimos tiempos de los Tin Tops, de los Locos del Ritmo, de los Carrión. Me tocaron plenamente los Hooligans, los Belbons, todos los que vinieron después. Pero a mí básicamente lo que me prendió mucho fueron los Beach Boys primero y luego, desde luego, la ola inglesa. Cuando en 1963, principios del 64, llegaron estos grupos de los famosos melenudos ingleses, yo tenía 14 años. Entonces, a partir de los 15 años, para mí no había en el mundo nada más importante que el rock. A los 15 años, yo recuerdo en mi primer trabajo, mi primer sueldo de 150 pesos fue para comprar 3 discos importados. El segundo de los Yardbirds, el segundo de los Kings, y los grandes éxitos de Manfred Mann. Los Beatles ya los tenía. Y entonces, bueno, así empezó el asunto. A los 18 años se logró mi sueño de cantar con un grupo de rock. Me invitaron en la Facultad de Arquitectura. Y ahí tuvimos un grupo que se llamaba Proceso Delta. El Proceso Delta es el método con el que uno aprende cálculo diferencial. Luego le quitamos el Delta y se quedó en Proceso. La revista todavía no empezaba, sino hasta 5 o 6 años después. La revista Proceso. Y ya para 1969-70 empecé a cantar profesionalmente con un grupo que se llamaba Quo Vadis, que quiere decir en latín ¿a dónde vas? Es el nombre de una novela muy famosa, una novela europea. Este grupo se hizo muy famoso, tocábamos un poco de covers, empezábamos a hacer música original, pero lo interesante de este grupo es que logró hacer el único concierto de rock en el interior del Palacio de Gobierno. Éramos muy amigos, llevábamos una muy buena camaradería con otros grupos allá en Monterrey, y hubo un concurso de rock en donde nosotros no ganamos, sacamos el segundo lugar, pero al presidente del jurado le gustó mucho lo que hacíamos, porque hacíamos una música muy, muy diversa. Tocábamos desde rock muy explosivo hasta cosas melódicas. Traíamos una dotación muy interesante porque traíamos un muy buen organista, un extraordinario guitarrista, traíamos unas percusiones de primera. Entonces, cubríamos desde Santana y los Doors hasta los Animals y los Stones, pasando por blues auténtico y otras cosas que hacíamos con mucha entrega. Estas cosas no me gusta decirlas porque luego parece que es un el yo, ¿verdad? Pero bueno, puedo decirles que sí fui el primer cantante que hizo cosas medio punkiosas en el escenario. Realmente así medio locochonas, ¿no? Sí. Fui el primero que empezó con fuegos artificiales y pólvoras y cosas así, o también así tipo performance, que hasta luego me da un poco de pena platicarlo porque, mira, una vez saqué una navaja y me hice una cortada y empecé a echar un poco de sangre en el escenario. Y bueno, porque pues a mí me gustaba mucho el teatro, de hecho ahora estoy actuando otra vez. Y éramos un grupo que mezclaba ese tipo de cosas. Yo siempre admiré mucho el trabajo artístico de Jim Morrison, los vocales de Eric Burdon y por supuesto la raíz del blues.
Pero cuando llega la psicodelia, yo francamente tuve las experiencias necesarias para entender ese fenómeno desde adentro. Y entonces empezamos a hacer una música muy, podríamos llamarle extraña o extravagante, ¿no? La línea de producción de Pink Floyd, de Yes, pero primero King Crimson, por ejemplo. Para mí King Crimson siempre fue algo maravilloso, ¿no? Y bueno, así estuvimos hasta que por ahí de 73 ya los problemas de trabajo eran muy difíciles. Y es cuando me dedico más al periodismo. Porque entonces para sobrevivir tenías que hacer covers o música comercial. Son famosos los nombres de grupos de aquella época que se comercializaron, como La Revolución o como otros grupos, para poder vivir. Y pues bueno, los critico, pero yo no quería hacer eso. Yo no quería vivir en los antros y ese tipo de vida, porque ya había pasado por esa experiencia. Entonces me dediqué a escribir y con buena fortuna hice una carrera en el periodismo allá en Monterrey, que cuando se complicó me trajo a México y con tan buena suerte que pude entrar a Televisa. Yo he querido entrar a Proceso o a Radio Educación, pero no se pudo. Y donde me abrieron las puertas fue en Televisa, y por una serie de razones que no viene mucho al caso detallar, pues acepté, ¿no? Pero afortunadamente en 88 fue cuando, brincando esos 10 años de Televisa, pude hacerlo de Música Sin Fronteras. Yo empecé escribiendo en la revista México Canta y en la revista Pop desde hace muchísimos años, cuando la dirigía el maestro Armando Molina, eso era en Pop, y México Canta, bueno, ahí conocí a Carlos Vaca y a mucha raza que escribía ahí, muy padre. Luego después a la gente de Conecte o de Dimensión, también ahí tuve muy buenos contactos. Yo en ese tiempo vivía en Monterrey y tenía mi banda, allá tocábamos con un grupo que se llamaba Cubadis. Pero después de Avándaro, el tiempo se puso muy difícil para el rock y me dediqué más al periodismo. Así fue como llegué a Televisa, aquí en México, en 1977. Fui de los reporteros de 24 horas un tiempo. No me gustaba mucho trabajar con Zabludovsky, la verdad. Él siempre fue un profesional muy intenso, muy culto, pero a mí no me gustaba ese periodismo tan oficial. Y cuando empezó 60 Minutos, me fui al programa 60 Minutos, donde estuve 10 años haciendo periodismo de investigación. Algunos premios de periodismo y esas cosas. Pero para 1988 yo ya quería buscar otros aspectos de desarrollo y de crecimiento profesional. Fue entonces como empecé a conducir cápsulas de Notivisa. Y unos meses después nació el sistema ECO, el sistema de noticias vía satélite de Televisa también. Y cuando empezaron a diseñar el sistema, que era un sistema para todo el mundo, que transmitía 24/7, o sea, todo el día y toda la semana, ellos tenían un problema para llenar la madrugada. Nadie quería trabajar en esas horas de la madrugada, obviamente. Y a uno de los vicepresidentes se le ocurrió una onda. Resulta que en los años anteriores, cuando se hacían las posadas de noticieros, pues varias veces organicé el grupo con la palomilla, con los amigos. El asistente de producción tocaba la batería, el otro reportero tocaba la guitarra. Y entonces hacíamos, pues para levantar el ambiente tocábamos un poco de rock. Y fue cuando a uno de los vicepresidentes se le ocurrió y dijo, oye, pues este cuate sabe conducir, le entiende al periodismo y es músico. Y literalmente, amigos, lo que sucedió, por qué nació Música Sin Fronteras, fue eso. Me habló un vicepresidente, esta persona que les digo, me enseñó el proyecto de ECO y había el agujerote a las 3 de la mañana. Y me dijo, mira, tú vas a traer a tus amigos rock and rolleros y vas a despertar al mundo. Y me dijo, ¿a qué horas? Y fue lo que hicimos durante 2 años y medio. Y bueno, aquí mucha gente no le daba mucha importancia porque sí era muy tarde. Pero en Europa, en Argentina, en Nueva York, incluso en Los Ángeles, el programa tuvo mucho, mucho éxito y cualquiera de las bandas que supo proyectarse saben que Música Sin Fronteras fue un espacio muy valioso en aquel tiempo de 1988, 89, 90 y un pedacito de 91. Fueron casi 3 años los que duramos al aire. Y bueno, al principio fue mucha gente básicamente del rock de ese tiempo, pero también nos abrimos a la música experimental, a la trova, a la música frantillana y desde luego al jazz.
Entonces, Música Sin Fronteras fue eso, un espacio abierto, hecho con mucho cariño y con mucho respeto para los hermanos músicos. A nosotros no nos importaba que trajeran arete o el pelo largo o el pantalón rosa, eso no importa. Importaba el proyecto, importaba la propuesta, y eso fue lo que hicimos siempre. O sea, hay muchas anécdotas y hay muchas experiencias de esos, pues imagínense, era diario, entonces hacíamos casi 25 programas al mes, y eso durante 2 años y medio, 2 años 3 cuartos, hay mucho que platicarles. Así es que encantado de estar aquí por los caminos del rock. Cuando me invitan a hacer Música Sin Fronteras, la verdad es que al principio no teníamos muy claro qué queríamos hacer. Sabíamos que teníamos que llenar la hora, y el esquema de trabajo era muy simple. Se daban los primeros 20 minutos de noticias y luego cada uno de los conductores en cada uno de los segmentos hacía lo que quería. A mí me habían dicho que, porque tenía 2 programas, el primero iba a ser de música y el segundo iba a ser una especie de agenda de noticias, lo que iba a suceder durante el día. Y para ello teníamos todo un equipo de reporteros. Pero en Música Sin Fronteras, que no se llamaba así, sino se llamaba una hora diferente, yo tenía muy clara la idea de apoyar a los amigos músicos porque, pues, como lo estábamos platicando, después de Avándaro, el ambiente del rock mexicano se puso muy difícil. Los grupos se tuvieron que ir a los hoyos funky. Uno de mis hermanos administró algunos de los famosos hoyos funky de aquel tiempo, que si el Maya y que si no me acuerdo cuántos más. Y todo lo que tuve que hacer, por ejemplo, Lora y otros amigos para poder sobrevivir. Entonces, en medio de toda esa crisis, yo sentí que se podía hacer algo muy positivo para apoyar a los grupos. La prensa de rock en México siempre ha tenido grandes altibajos. Pregúntenle a los sobrevivientes, ¿no? Me acuerdo de mis amigos, desde luego, Carlos Vaca o Danny Joint o La Bruja, José Luis Pluma, ¿no? El Chelico, todos ellos que llevan mucho tiempo arrastrando la pluma y asistiendo a los toquines y siempre batallando porque o no hay empresarios o los empresarios son gandallas o no hay escenario. En aquel tiempo no había ni equipo. Ve uno las fotos de Avándaro y dices, ¿dónde están las bocinas? ¿No? Está la gente colgada por todos lados, pero ¿dónde están las bocinas? Sí. Había muchos problemas. Entonces, ya cuando estamos en el 88, ya había cambiado el ambiente. Ya habíamos pasado por aquello de rock en tu idioma, ya habíamos todo el esfuerzo de Com Rock, todo lo que había hecho el maestro Ricardo Ochoa, a quien le tengo muchísima admiración, muchísimo cariño, es un gran amigo. Cuando iban a tocar a Monterrey, Peace and Love y La Fraternidad y grupos así, todos llegaban a la casa. Todos llegaban a la casa porque en la casa éramos vegetarianos y muchos de ellos también. Y bueno, pues ahí estaba el ambiente, ¿no? Entonces yo sentí que era la oportunidad de revivir el espíritu de Woodstock, el espíritu de Avándaro, esa fraternidad que alguna vez habíamos tenido. Y bueno, al principio tuvimos problemas incluso con el sindicato de músicos, porque no nos querían dejar que usaran los sintetizadores o cosas así, ¿no? Porque realmente a finales de los 80s, y Echo fue muy significativo parte de eso, fue un cambio de época. Yo recuerdo por allá del que sería el 86, cuando sale el famoso disco rojo del Tri, donde viene Triste Canción y San Juanico, y el acoplado aquel de Com Rock. Yo creo que ese par de platos son los que marcan la nueva era del rock mexicano, que tuvo un gran clímax hasta muy avanzado los 90. Es más, alguien podría decir es que ya no bajó, ya se mantuvo arriba, aunque ahora la verdad es que sí se ha popularizado mucho. Mira, lo voy a decir de una vez. Sí. En aquel tiempo, cuando nosotros tocábamos, la coca o la cheve o lo que fuera, pues eran bebidas que se vendían allá afuera. Ahora son los dueños del espectáculo y son los que contratan. Sí. Son los dueños del escenario. Entonces, eso ya marca una diferencia. Y no hay que ser tampoco así tan chauvinistas y rasgarse las vestiduras. Ya desde el 76, 77, Eric Clapton y los Rolling Stones habían aceptado patrocinios de las transnacionales, ¿no? Esta última gira de los Rolling Stones venían con patrocinio de la General Motors. Entonces, bueno, los tiempos cambiaron, como dijo Dylan, pero nosotros en 88, en 89, y ahí están todos los muchachos que lo pueden decir, los cuidábamos.
había maquillaje para que no salieran sudorosos, les recomendábamos limpiar los instrumentos para que se vieran más bonitos en la tele, y los cuidábamos en el sentido de que el audio estuviera bien. Y mira que la mayoría, porque nosotros no permitíamos fácilmente que hicieran playback, la mayoría, el 99% tocó en vivo, y teníamos que ajustar los niveles mientras estaba el noticiero al aire, en el mismo estudio. Era un reto sensacional, pero todo el staff técnico de Música Sin Fronteras jalaba parejo, y era un reto salir. Yo me acuerdo cuando llegó, por ejemplo, Luzbel, con el Greñas y pues todos, la Rana, y estábamos hablando de cómo lograr que el sonido estuviera en los niveles de saturación, pero sin que se rompiera el equilibrio, porque el metal es muy difícil de balancear, muy, muy complicado. Yo recuerdo una vez que estábamos tocando en la tele ahí en Monterrey con otro grupo, ya después con Simón, el famoso Simón, el guitarrista, se llamaba ese grupo Los Rocking Dogs. Yo siempre canté. Mi fuerte, toco un poco de percusiones y a veces un poco de la lira, pero mi fuerte es con el micrófono al frente. Y estábamos cantando y llega el ingeniero, el técnico ahí, dice, por favor, dan bajarle porque está todo en rojos, ¿no? Y Simón, que siempre trae sus lentes oscuros, así muy, se muere, compadre, se muere. Sí, pues es que tiene que vibrar la bocina, ¿no? Tiene que haber una pequeña distorsión, pero bueno, en fin. Música Sin Fronteras fue lo que lo buscó siempre. Y los primeros que llegaron a tocar el primer programa es simbólico. Yo los busqué, yo sabía que yo quería que ellos fueran los primeros, porque representaban para mí la síntesis de este tiempo nuevo que estaba llegando para el rock mexicano. Armando Rosas y la Camerata Rupestre. Ellos fueron los primeros. Cuando 2 meses después, porque Eco empezó el 1 de septiembre de 1988 en transmisiones internacionales, pero no en México. Se vio hasta después. Cuando luego empiezan las transmisiones en México, volvimos a invitar a Armando para que también ellos fueran nuestros padrinos de esa nueva etapa de la transmisión. Y cuando cumplimos un año, los volvimos a invitar. O sea, para mí Armando Rosas y la Camerata representaban todo eso, ¿no? Quiero decirte una anécdota para mí muy importante. Yo había leído en el periódico Excelsior de aquella época un artículo de José Agustín donde hablaba de Rodrigo. Y fui varias veces a buscar a Rodrigo ahí donde tocaba a veces en el Wendy's Pub. Y así fue como me hice amigo de Rodrigo Levario y del grupo Dama, que luego después fueron Heavy Nopal, ¿no? Sí. Pero nunca pude conocer a Rodrigo. Y fue una tragedia, ¿no? Entonces, toda la raza rupestre, pues luego fuimos muy amigos, ¿no? Cual y Katana y todos. Los autores que empezaron a generar su propia música en español en ese tiempo, para mí tenían un valor cultural y personal muy intenso. Y tratamos de reflejarlo todo eso. Entonces, había espacio para el pop tradicional. Llegaba gente como de Tampico, Alex Lanceta, o tuvimos a Sombrero Verde antes de ser Maná, y mucha gente así. Pero luego empezaban a llegar ya otros niveles de producción, como Alquimia, como Oxomaxoma, y por supuesto los grandes, ¿no? Los Malditos, jefazos, o sea, Rocco y Pacho y todos, el Sax, Brothers del alma, ¿no? O qué decir de Caifanes, que con ellos sigo siendo así, pero gran amigo, los admiro profundamente, pues unos musicazos. Pero ellos llegaron en esa época maravillosa, y yo lo único que pude hacer, y con mucho gusto, fue apoyarlos para que se notara que por primera vez teníamos una escena en la que podíamos confiar, en la que podíamos sentirnos orgullosos de participar. Y lo más increíble, y te lo cuento en la siguiente, me atacaron por eso. Dentro de la diversidad de música y de géneros que incluíamos, aquí tengo que darle crédito a alguien. La verdad, como yo tenía el trabajo de la responsabilidad noticiosa, la parte de producción y programación de Música Sin Fronteras, yo busqué a alguien que pudiera hacer bien la chamba. En el último tiempo que estuve en 60 Minutos, manejé el departamento de programas especiales, hacíamos unos documentales, y yo me encontré muy bien trabajando con un productor que musicalizaba con muy buen oído los reportajes. Platicábamos mucho de los guitarristas, ¿no? De Tommy Bolin y de Richie Blackmore y de todos, ¿no? Este muchacho es Carlos San Román.
Entonces, Carlitos San Román, yo le dije, necesito que me ayudes, necesito tu apoyo, y tú te vas a encargar de la programación. Nada más, obviamente, vamos a estar de acuerdo, ¿no? Hasta la longitud de onda de los bueno, kilómetros. Bueno, que continúan con nosotros listos cosas que para la música. Y claro que sí, sigamos, y hoy tenemos algo un poco diferente de lo que vimos cerrados, ayer. Cerrados, como ya decíamos, estrechos, estamos constriñéndonos, estamos limitándonos en nuestra capacidad de apreciación y también limitando al artista, y esto es importante. Bien, ¿queda el momento de despedirnos? Pues sí, muchas gracias amigos de Música Sin Fronteras y los invitamos a la próxima semana que también tendremos música de mucho color. Así es, y pues recordemos que colores y música están hermanados. Gracias por habernos acompañado. Quédese ahora con las noticias. Francisco Fortuño y Chamín Correa en el estudio. Y él entonces empezó a hacer lo que se llama en inglés scouting. La labor de andar buscando, de ir a las tocadas, de andar haciendo los reportajes, las entrevistas. Y así fue como empezamos a tirar las redes y a conocer muchos grupos y mucha gente que estaba haciendo música que nadie promovía o que muy poca atención recibían. La maldita vecindad y los hijos del Quinto Patio, un grupo que va muy rápido consolidando una carrera seria, una carrera interesante en este boom, en esta explosión de rock en español que hay no nada más en México, creo que en toda Iberoamérica. Vamos a ver esta semblanza que nos presenta nuestro cronista de cabecera, el licenciado San Román. El DF, el resultado es evidentemente exitoso. Poca gente sabe que Adrián Navarro, Aldo Acuña, Eulalio Cervantes, Marco Arturo Reyes, Rolando Ortega y José Luis Paredes integran una de las bandas más populares y con más futuro dentro de la escena musical de México. Pero si hablamos de Rocco, Aldo, Sax, Tiki, Lobito y Pacho, nos referimos inmediatamente a Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Esta banda tiene su primera presentación el 9 de junio de 1985. En ese entonces, su alineación consistía de 4 percusiones y un piano. Más tarde, la búsqueda musical y los cambios de integrantes arrojan la formación actual. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio se han presentado en los más diversos foros, que van desde salones de baile y manifestaciones populares hasta conciertos de rock, alternando con gente como Fito Páez y Miguel Mateos. Y así fue como empezaron a desfilar una cantidad de gente impresionante, porque sí, llegaron primero los más conocidos, Luzbel, Next, Transmetal, pero también llegaba gente así como Escoria, haciendo cosas que en ninguna parte les permitían tocar. Sí. Y también estaba Isis, Ramsés, son tantos, de veras, ¿de quién más te podría decir? Estaba la maldita, los amantes de Lola. De los únicos que me acuerdo que no estuvieron, Fobia. Fobia todavía no estaba fuerte. Kerigma. Kerigma, maravillosos, espléndidos amigos además. Otros que me hubiera gustado tener en el programa, pero no alcanzaron a llegar, era Caja de Pandora. Yo los había visto en vivo y me encantaba Caja de Pandora. Ahorita me acordé uno si se me fue. Importantísimos. Ninot. Ninot. Sí. Uf, bueno, otros que también ya era super mega fan, pero ya no estaban activos, ya se nos habían ido. Los hermanos Aro y el personal de Guadalajara. Tampoco llegó Cuca. La Cuca no llegó. Pero sí llegó Rostros Ocultos. El Tri también. Sí, y bueno, el Tri también, es muy famosa la anécdota de la primera vez que fueron al programa, porque fueron varias, en su mejor momento. Por ahí en YouTube hay gente que ha subido unos espléndidos, cuando estaba el Cóndor, cuando estaba, pues estaban todos los buenos, ¿no? Presento a Alejandro. Y está con nosotros esta noche aquí en el programa el rector de la Universidad Callejera Autónoma de la Vida, el maestro Lora. Así lo presenté al aire. Y entonces le doy el micrófono y entonces dice Lora, pues sí, aquí estamos llegando de tocar en el reclusorio para el maestro Caro Quintero. En vivo al aire, ¿no? Entonces sí, había muy buenas anécdotas. Y
casi todos los grupos importantes que estaban activos en ese tiempo, casi todos llegaron a Música Sin Fronteras. Bueno, pues Parménides en 1968 fue a una tocada, como se dice, a una tocada allá en Narvarte, fíjate. Y desde entonces dijo Parménides, apréndanse este nombre, Three Souls in My Mind, porque van a llegar. De esto ya pasaron 21 años. Ahora la banda se llama El Tri, la encabeza Alejandro Lora, aunque por ahí anda Charlie todavía haciendo ruido. Además, te voy a decir que mi primo está con él, así es que no hables mal del Charlie. Así es, aquí está Alejandro Lora, el rector de la Universidad Callejera Autónoma de la Vida. ¿Eh? Y vamos a escuchar esto que se llama Oda a María Sabina. Desde luego, letra y música original del Tri. Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí. Adelante. Porque además, y no me dejarán mentir, se les pagaba. Increíble. Porque por contrato se les tenía que dar el mínimo. Era simbólico. Sí. O sea, el sindicato obligaba a que hubiera un pago, pago, ¿verdad? Sí. Era mínimo, si tú quieres. Pero aparte de la difusión, aparte de que se les cuidaba, se les pagaba. Y quiero saber dónde se ha hecho eso otra vez. Porque no les cobrábamos nosotros nada. Tú en estos programas y en las estaciones de radio luego ves que quieres, yo te difundo, yo te promuevo, pero tú sabes, móchate, ¿no? Nosotros no, a nadie le pedimos nada, siempre fue, lo único que les pedíamos era que tuvieran ya una grabación. Entonces, por ejemplo, discos de, los Bostik, Dama, Mara, con el Toshiro y el loquito de mi brother, Montana, ¿cómo se llama? Charlie Montana, que ahí anda todavía el Charlie echando berridos. No, pues, raza muy linda todos. Mira, cuando has estado abajo y luego por alguna circunstancia te toca estar en circunstancias mejores, no digo arriba, pero sí en circunstancias mejores, yo creo que es obligación humana no olvidarte de dónde vienes. Y nosotros como músicos habíamos tenido, pues, no quiero decir así, muchos sufrimientos y todo eso, aunque sí se siente bien gacho, ¿no? Llegas a tocar en una casa y viene la señora, ¿verdad? Y la muchacha, pues dice la señora que pasen por allá por la cocina, ¿no? Ya llegó el músico, ¿no? Sí. Entonces, esto sigue siendo real para muchas gentes, ¿no? Yo siempre busqué, inspirado en lo que te digo, de lo que había vivido en aquellos años hermosos del All You Need Is Love y todos los hippies. Yo sí creía que eso se podía hacer y soñábamos con cambiar el mundo y todo aquello, ¿no? Y cuando tuve oportunidad de influir, pues quise que el momentito del sueño durara un poquito más. Fíjate que es bien curioso, pero incluso por eso me atacaron. Había columnistas, increíble, pero en el 1+1 había uno muy insidioso, ¿no? Que decía, no, si el programa realmente fuera importante tendría otro horario, ¿no? Mientras Raúl Velasco no les abra el espacio, Televisa está cerrada, ¿no? Pero pues ¿quién le pide peras al olmo, ¿no? Raúl Velasco se encargó él solito de retrasar 20 años el desarrollo de la música popular en este país. Fácil. Y lo digo en público. Y lo sostendré en público. Raúl Velasco solito se encargó de arruinar la música popular, el oído popular en este país. Porque él estaba incondicional al servicio de los españoles o de los argentinos. Pero al rock mexicano y al jazz mexicano y a la buena trova mexicana la perjudicó horriblemente. Entonces, bueno, a mí también me tocó un poquito de esa sopa, ¿no? Sí. No, se la pasa echándoles puras alabanzas y me acuerdo que una vez estaba entrevistando a mis amigos de Iconoclasta. Ellos producían sus discos en Alemania y entonces un día sacaron una columna en el 1+1 que decía Iconoclasta sin fronteras. Fíjate, así. Y me ponían del asco a mí por hacer esto. Por encontrarle el lado positivo a los greñudos y a su música ruidosa, ¿no? Sí. Entonces, pues así somos en México, ¿no? El famoso chiste de los langostinos o cangrejos, cuando uno empieza a salir lo jalan los demás. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre en el rock.
Por ejemplo, pues Saúl y Rocco y ellos tienen una línea, pero pues casi no se llevan con Alex, y Alex no se lleva con Fer, y Fer tampoco hace buena química con Saúl, y sin embargo son los que llevan la bandera a nivel internacional. Entonces, yo no veo eso con los ingleses o con los gringos, aunque también tienen sus bronquillas por ahí, ¿no? Es famosa aquella discusión de Pete Townshend con Jimi Hendrix en el Festival de Monterrey, ¿no? Pero bueno, lo importante yo creo que es ese espíritu de ese rock que buscaba ese cambio, ¿no? Esa transformación. Y ahora, pues no, ahora lo que se trata es de estar en la radio y vender el primer millón, ¿no? Es otro éxito inmediato. Y el mismo mercado nos ha obligado a esto, y la sociedad, la política, la economía, se ha venido en este neoliberalismo del disfrute del placer inmediato. Y bueno, ¿dónde está el dinero? Pues en las grandes empresas y en los grandes consorcios y en las grandes transnacionales. Pero a nosotros nos siguen teniendo marginados. Que porque el mercado, que porque esto, que porque el otro. ¿Dónde están los sellos discográficos ahorita? Imagínate con la crisis de la industria del disco. ¿Dónde están los productores? ¿Dónde están los estudios? Todo está desperdigado como nunca. ¿Quién le da un buen apoyo a un grupo? ¿Dónde aparece un Brian Epstein para dirigir a estos fachosos y convertirlos en estrellas mundiales? No hay. No hemos avanzado en ese sentido. Música sí hay. Yo veo, por ejemplo, los productos, los discos maravillosos que dejó Jorge Reyes. Primero los encuentras editados en Alemania que editados aquí. Y yo recuerdo cuando fue la primera vez Jorge Reyes al programa, ¿verdad? Dije, ¿qué es esto, Diosito Santo? ¡Qué maravilla! ¿No? Y nos hicimos amigos instantáneos. En realidad ya nos conocíamos desde Nuevo México. Porque los micrófonos, cuando se acabó Cuba, y yo me vine con mis micrófonos a la Ciudad de México, y fueron ellos, los de Nuevo México, los que se quedaron con ese equipo. Fíjate qué curiosa anécdota. Sí. Okay. Mira, una cosa bien interesante es que en el formato que hacíamos en el programa, sí se hacía una entrevista muy breve, porque dentro de la presentación del grupo, nosotros presentábamos un video de entre 4 y 5 minutos, preproducido, porque Carlos San Román iba al estudio con ellos y ahí les hacía algunas entrevistas y armaba este video. Este video nos daba 5 minutos, que era donde terminábamos de regular el sonido, porque mientras estaban las noticias en puros pedacitos era armar el equipo, instalarse, cableado y todo eso, microfonear. Pero luego ya en ese video de 5 minutos es donde la carrera teníamos que ecualizar y lograr el buen sonido para salir al aire. Entonces, el momento de la entrevista siempre tratábamos que fuera algo muy espontáneo, muy fresco. Y era muy difícil, complicado, hacerlo de manera que no fuera la misma rutina día tras día. Eso era muy interesante, ¿no? Entonces había que decir algo nuevo, algo inteligente, algo atractivo, pero cambiándole. Porque ni modo, dije, ¿y cómo se sienten? ¿Y, uh-huh. ¿y por qué traen arete? ¿Y para ustedes qué es lo más importante? ¿Y cuál ha sido tu mayor éxito? O sea, uh-huh. sí. Estás con artistas. Sí. Entonces lo que queríamos era ayudarles a que se desarrollaran en ese sentido. Uh-huh. Había muchachos, había cantantes, había hombres y mujeres que luego no tenían la facilidad para expresarse. Entonces había que ayudarles incluso en eso, para que pudieran expresarse de una mejor manera, ¿no? Yo recuerdo una vez que se presentó Angélica Infante, y estaba en una tarima y traía un chico muy talentoso en los teclados y en la guitarra, pero traía un sampleo, un programita ahí que tenía que meter, y el aparato no agarraba el programa. Y ya estaba todo listo, y yo acá abajo con el micrófono, y ¿qué hubo, verdad? O sea, vas. Y no agarraba el programa, entonces empezamos a hacer ahí una especie como de sketch de Romeo y Julieta. Estás en tu balcón y que no me haces caso y que no sé qué. Y llegó una llamada de la gente que decía, oiga, señor Tejo, usted ya está muy grande para hacer esas cosas. Y entonces a mí me cayó gordo. Y entonces ya que me pasaron el recado, le digo, oiga, la persona que me dijo eso, quiero decirle que soy 5 años más joven que Rod Stewart. Y pasaron cosas como esas, ¿no? Sí nos ocurría que luego, por ejemplo, venían de tocar, entonces rockeros o jazzistas o salseros, ¿no? Pues ya venían con 2, 3 alipuses, ¿no? Y entonces una vez seguridad no lo quería dejar pasar a uno de los músicos, ¿no? Y ya medio lo dejaron pasar, pero sí venía
servido. Pues sí, venía muy bien servido el caballero, entonces... Pero tú sabes, a la hora de tocar... Sí. Y bueno, hubo gente... Mira, estuvo gente ahí desde los solistas de Pérez Prado, estuvo Sonia López, el maestro González, con los todavía lo que quedaba de los Tres Haces, por supuesto los hermanos Carrión, Johnny Laboriel, que lo extraño, mi brother, un jefazazo. Yo tuve una relación muy cercana con los Rebeldes del Rock, con los hermanos Tena, por cuestiones familiares. Entonces, desde ese nivel hasta todos estos chavos nuevos que empezaban a llegar, Neón. Para mí, cuando llegaron los de Neón, marcaban toda una etapa. Y qué bueno que andan otra vez ahí reapareciendo. Me da muchísimo gusto ver esto de Rock en tu Idioma. Por cierto, ahora el 24 los vamos a tener allá en Monterrey, 24 de noviembre. Ahí voy a estar con ellos, por claro, supuesto. Claro que sí. Santa Sabina también, me estaba acordando. Ah, bueno, sí, me faltó, ¿verdad? Me lo brinqué a Santa Sabina. Santa Sabina con Rita, cuando llegaron la primera vez, igual que nos pasó con Caifanes o con Los Malditos, sentimos que estábamos ante un verdadero fenómeno, sin duda. Alejandro y el Tri ya venían consagrados, pero estos tres que estamos mencionando venían apenas en el ascenso. Y desde la primera presentación, nosotros nos dimos cuenta, y cuando digo nosotros, hablo de un servidor, de Carlito San Román, pero también de mi director de cámaras y de mi productor general. Todos acordamos, oye, estos hay que traerlos otra vez porque son un tiro. Y efectivamente lo confirmaron con el tiempo. Sí, sí, claro. Extrañamos mucho a Rita Guerrero. Sí, bueno, mira, Echo era una aventura que se le ocurrió al famoso Tigre, al señor Azcárraga Milmo, y esa aventura costaba alrededor de 20 millones de dólares al año. El Tigre, con su habilidad empresarial y su visión, él utilizaba este programa no para ganar dinero, sino como una especie de puerta abierta para llegar a los despachos de los presidentes continentales. Es decir, nosotros en ECO hacíamos un tipo de periodismo que marcaba una presencia internacional de todos nuestros países. En la primera reunión de producción que tuvimos con él, en octubre de 88, él nos dijo: por favor, no digan nuestro país, nunca. ECO no es un canal mexicano, es un canal hispanoamericano. Hablen de nuestros países. Y nos dio una serie de instrucciones de por qué teníamos que ser así, internacionales, y no andar con nuestra banderita tricolor, ya sabes. Y a mí me impresionó mucho su visión en ese sentido. Pero cuando ya para allá de 90 y tantos, su salud de él empieza a declinar y empieza con el problema del cáncer y todas estas cosas, yo siento que quienes estuvieron al frente de la cadena no la dirigieron con visión, con la misma que él tenía. Entonces el esquema se fue acartonando, no evolucionó, y al grado que llegó un momento en que no se promovió comercialmente, se regalaba la señal libremente, porque esa era la intención de Emilio Azcárraga. Pero llegó el momento en que pues el agujero de 20 millones anuales empezó a pesar mucho, sobre todo cuando la empresa empezó a cotizar en la bolsa de Nueva York. Entonces los accionistas dijeron, ahí estamos perdiendo dinero. Y empezaron las presiones internacionales de los accionistas. Y había nada más dos áreas de todo Grupo Televisa con pérdidas: ECO y Radiópolis. Entonces el sector de radio se le entregó a los españoles del Grupo Prisa. Hasta la fecha ellos lo administran. Y ECO fue cerrado. Así de simple. ¿Te afecta a ti? ¿Cómo te sientes? Bueno, a mí me hubiera gustado mucho que la cadena evolucionara periodísticamente, editorialmente y, por supuesto, tecnológicamente, como eso era natural que lo hiciera. Fíjate que ECO dejó de transmitir el 30 de abril del 2001. Yo me fui a refugiar a mi casita allá en San Miguel de Allende, donde mi plan era retirarme, y yo estaba allá el martes, era un martes, 11 de septiembre del 2001, viendo la televisión con los ojos cúbicos, aquella mañana, ¿te acuerdas? Y me llegó una llamada de uno de mis productores, él estaba en Cuernavaca. Me dijo, ¿estás viendo, Alfonso? Sí, claro que estoy viendo. Eso era nuestro, eso era para nosotros, hablando como periodista. Sí. Ahí estaba el suceso gravísimo, importantísimo, marcando el cambio del tiempo. Y ECO ya no estaba.
porque nosotros estuvimos, hay que recordarlo, nosotros estuvimos ahí en la caída del Muro de Berlín, nosotros estuvimos ahí en la caída de la Unión Soviética, en el desmembramiento de la Unión Soviética, nosotros estuvimos ahí en la Intifada, en Palestina, estuvimos en toda la sacudida en Centroamérica y en Perú y en Argentina y en Chile, en Venezuela, Colombia, ahí estuvimos, eso era eco. Entonces, sí, yo soy músico y he seguido haciendo música y me considero en el fondo un artista, si tú quieres, pero para mí mi vida, mi oficio es el periodismo. Y entonces, sí, sentimos mucho la incapacidad de los nuevos manejadores de la empresa para no crecer con los tiempos. Y lo vemos ahora con la crisis que tiene Televisa, lo puedo decir abiertamente. Yo vine esta vez aquí a México porque tuvimos una reunión de los ex reporteros y ex productores del equipo de 60 Minutos. Y el sentimiento era ese, no va a haber otros 60 Minutos. Podrán hacer periodismo de investigación, pero la libertad, la profundidad, el entusiasmo, la pasión con que hacíamos 60 Minutos, no va a regresar. Bueno, esa misma pasión de alguna manera era lo que hacíamos en Música Sin Fronteras. Trabajar con el corazón limpio, mi hermano. Exacto. Nada más. Sí. Aquí todo el mundo está pensando, a ver, ¿qué meto para ver cuánto saco? Sí. Sí. Es horrible, es horrible. Todo tiene precio, todo se vende. Hasta el arte, la música, todo se vende. ¿Te sientes satisfecho por eso que hiciste? El legado que dejaste. Sí, fíjate que sí. No puede uno andar arrastrando la insatisfacción todo el tiempo. Siempre hay que ver las cosas de una manera positiva. Y hay algo que me gana. Por ejemplo, que me hables y me digas que quieres hacer esto. Pero también poner el tubo, YouTube, ¿no? Y te encuentras 30, 40, 50 videos de Música Sin Fronteras. Y yo no he subido ni uno solo. Exacto. Todos los han subido. Alguien más, ¿no? Sí. Tú dices, gracias, mano. Gracias. Hubo un camarada de Chicago que me envió dos CDs con lo mejor de los metaleros, ¿no? De cuando fue Dead, Devastation, Anchor Wat, Savage Trust. Los metaleros gringos que venían acá a la arena en Tlalnepantla. López Mateos, ¿no? Sí, la López Mateos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué haces frente a eso, no? Recordar es vivir. Y tanta gente valiosa que se nos ha ido también, recordarnos, que sea el Vladimir o que sí, tanta raza que ha dejado la vida en esto. Exactamente. No nos queda de otra, finalmente todos nos vamos a hacer polvo otra vez, ¿no? Pero bueno, ese polvo en el viento, mientras tanto, tiene que sonar. Bueno, después de lo que marcó el tiempo de Eco, fíjate que fuimos casi 500 trabajadores que salimos ya liquidados, despedidos de la empresa. Yo al final de Eco, los últimos 3 años, ya había llegado a ser el productor general de todo el sistema. Pero cuando truena aquello, pues fui el que encabezó la lista. Me fui un tiempo con los aztecas allá a la Jusco a manejar un proyecto ahí de evaluación de noticias. No me hallé muy bien ahí, la verdad. No me gustó mucho el ambiente. Y yo ya traía planes de retirarme a San Miguel de Allende. Pero también allá hubo algunos problemillas de tipo administrativo con el proyecto. Y fíjate que hubo una situación en donde volví a reencontrarme con la mamá de mis hijos. Yo me había casado muy temprano, muy joven, y luego me divorcié. Fue como me vine a México. Y bueno, por allá del 2003 regresé a Monterrey y ya con los hijos grandes, ya con los nietos creciendo. Y regresé a encontrarme con la mamá de mis hijos, nos volvimos a casar, fíjate. Y allá he vuelto a tocar eventualmente con mis amigos de hace 45 años. Y últimamente he estado un poco triste, fíjate, porque mi guitarrista, que siempre lo admiré mucho, ha estado enfermito, le deseo que se reponga pronto y bien, aunque está un poco complicado. Pero sigo haciendo muchas cosas. Tengo 13 años haciendo un programa de radio que se llama La Revista Universal. El nombre te lo dice, el universo a revisión, con toda la libertad del mundo. En donde, bueno, entrevisto, hago política, hago mesas redondas. Acabo de entrevistar a una chica argentina, Karen Sousa.
la que grabó esto de Boss and Stones y todo eso. Mm. Una maravilla. Hace dos semanas estuve a Concha Buica, esta malagueña que es genial absolutamente. Y bueno, la raza de allá cuando saca discos nuevos, no sé si hayas escuchado a Neural FX. No. Extraordinarios. Todo lo que hay allá de movimiento de metal o de rock progresivo, que hay bastante, a todos los tengo por ahí en el programa. Y sigo haciendo lo mismo. Y ahora últimamente, que ya estoy pensionado y que ya no tengo tanta prisa de andar detrás de la chuleta, estoy haciendo teatro. Estoy haciendo realidad uno de mis sueños de más joven. Y fíjate que estoy haciendo un monólogo en donde interpreto a Marx. Entonces, por eso la barba y la apariencia y todo eso. Okay. Es un monólogo de hora y media que se llama Marx en el Soho y que empieza a ser muy conocido en el mundo. Y entonces, bueno, estoy bien. Estoy vivo y sigo teniendo fe en contribuir a que, como dijo Luis Buñuel, podamos hacer de este un mejor mundo, porque es posible. Perfecto, Alfonso. Pues un saludo, una despedida. Imagínate que te están viendo muchos de los integrantes de esas bandas a las que tú tuviste oportunidad de invitar en su momento. ¿Qué les dirías? Un saludo que les quieras mandar. Ya. Para todos aquellos que estuvimos compartiendo aquellas horas en la madrugada, para todos y cada uno, se han de acordar de esos momentos antes y después de estar al aire. Qué agradable era poder sentirnos que estábamos haciendo algo así en vivo y tan intenso y para el mundo, ¿no? Siempre que puedes enchufar la guitarra o prender el micrófono y hacer tu ruido producto del amor, eso ya está perfecto, perfecto. Pero cuando luego lo puedes proyectar un poquito más allá, pues todavía es más que perfecto. Y eso era lo que hacíamos juntos. Entonces a todos, espero que hayan atesorado esos momentos así como los tengo yo aquí. Porque la verdad se hizo con mucho cariño y se hicieron cosas muy buenas y son nuestras. Cuando nos entregaron la primera medalla Fonos, allá en el Magic Circus, fíjate lo que era el malentendido. Yo levanté la medalla. Sí, el reconocimiento. El reconocimiento. Y decía yo, es nuestro, es nuestro. Y no me entendían, pensaban que me refería a nosotros, los que lo hacíamos. Ah, no, okay. Yo me refería a que aquí estamos todos y es de nosotros. Sí. Siempre he estado tratando de traducir ese mensaje del más allá para que sea del más acá. Exacto. Sí, 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 sí. Es nuestro. Mató a su padre cuando este la seguía, mientras su hermano con su madre le ponía, pensó que ayuda jamás encontraría, hasta que al fin halló a policía. Alarma, alarma la de dos, uno, dos, tres, patada y cos. Alarma, alarma la de dos, uno, dos, tres, patada y cos. Su historia lloró y auxilio al tigre imploró. El azul sonriendo la miró. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Si yo la atacó, la golpeó, la violó, la imantó la. Con una pistola, alarma la de tos. Uno, dos, tres, patada y con. Alarma la de tos, uno, dos, tres, patada y con. Alarma.